Hola, un saludo para todos. Bienvenidos una vez más al programa institucional de la Administración Municipal de San Pedro de los Milagros. Todos somos San Pedro. Mi nombre es John David Barrientos y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta media hora de información donde se enterarán de los últimos aconteceres. Mi nombre es Manuela Muñoz López y para mí es un gusto estar con todos ustedes en una emisión más donde entregaremos la información más relevante de la última semana en la Administración Municipal. Una finca tradicional sanpedreña perteneciente a la familia Arboleda y dedicada a la ganadería que data desde el año 1905. Sean bienvenidos a una emisión más. Somos gente buena. Somos gente de fe y esperanza. Somos una comunidad que trabaja por un mañana mejor. Todos somos San Pedro. Y con la presencia del alcalde Danilo y algunos de los secretarios de despacho, se realizó el quinto encuentro de ASO Comunal en la vereda San Juan. Allí estuvieron todos los líderes y nosotros preparamos para ustedes la siguiente nota. Hoy nos encontramos en la vereda San Juan, en el quinto encuentro de la ASO Comunal. Hoy albergamos aquí a todos los presidentes y líderes comunales de nuestra comunidad. Es importante estos eventos que se vienen realizando en cada una de las veredas y en cada uno de los barrios. Aquí se plasmaron todas las inquietudes que tiene la comunidad. Hemos hecho también una revisión de estos 5 meses de lo que hemos hecho con las comunidades de nuestro municipio. Hoy agradecemos la acogida que tuvimos aquí en este plantel de la vereda San Juan y que creo que vamos con una evaluación importante. Esto también es transparencia, rendición de cuentas a nuestras comunidades para que sepan cómo vamos trabajando. Ha habido muy buena sinergia de la comunidad con la alcaldía, con la administración municipal y consideramos que vamos avanzando para un bienestar de nuestras comunidades. Hoy nos encontramos en la vereda San Juan en el quinto encuentro de ASO Comunal. Para nosotros es muy importante participar y acompañar este tipo de eventos, pues conocemos de primera mano las problemáticas que tenemos con nuestras empresas como Corantioquia e Interaseo. Este tipo de espacios lo que permite realizar verdaderamente un control político en donde la comunidad de primera mano conoce el rumbo de nuestros municipios y la administración sus necesidades. Nos encontramos en la vereda San Juan, eso con el fin de entregarle a toda la comunidad que venimos avanzando en temas educativos, en ofertas de educación superior, teniendo en cuenta que ya viene nuestro municipio, Tecnológico de Antioquia, SENA, Colegio Mayor, Politécnico y demás instituciones que quieren articularse tanto en la zona urbana como en la parte rural. Adicionalmente, también estuvimos contándoles todo el tema que tenemos desde desarrollo social, procesos de formación cultural y deportiva para todos nuestros niños, niñas, adolescentes y también para nuestra población adulta. Estamos muy felices de poder contar con la presencia de todos los presidentes de las juntas de acciones comunales y delegados de sus territorios. Adicionalmente, también tuvimos la oportunidad de presentarles a todos los presidentes de las juntas de acciones comunales el nuevo integrante a nuestro equipo de trabajo, coordinador de fortalecimiento, el cual va a estar acompañando de antemano todos estos procesos que hoy están en los territorios. Hoy en este encuentro que tuvimos en la vereda San Juan, se trataron temas muy importantes para nuestras comunidades, temas como vías, mejoramientos de vivienda, saneamiento básico. Es muy importante el compromiso que tiene hoy nuestro alcalde Danilo para el fortalecimiento y acompañamiento de nuestras acciones comunales. En todos nuestros encuentros que hemos tenido, hoy en la vereda San Juan y acompañar a todas las juntas de acción comunal, vamos a ir con este descentralizado a visitar todas las comunidades, todas nuestras veredas. Queremos darle las gracias al alcalde Danilo por ese compromiso que ha tenido con nuestras juntas de acción comunal
y este apoyo para estos encuentros descentralizados y salir a visitar todas nuestras comunidades. Queremos también que nuestras comunidades se sientan acompañadas, entonces muy importante que el acompañamiento que nos está haciendo hoy el alcalde. También recordar que desde la parte de Secretaría de Educación se ha venido fortaleciendo todas las juntas de acción comunal en el tema de estatutos y en el tema de capacitaciones. Bueno, me parece súper importante la labor que está haciendo la ASO Comunal y la Administración Municipal descentralizando la ASO Comunal como tal, ya que esto conlleva a visitar otros lugares y a conocer el territorio de nuestras comunidades. Bueno, sobre la carretera han habido muchos inconvenientes realmente. Llevamos más de un año a la espera de que este proyecto se ejecute. Hoy el alcalde y la Secretaría de Obras Públicas nos rindió un informe el cual nos aclara todas aquellas dudas que tenía la comunidad. Y hace pues claridad en el avance de la obra que en este momento podemos ver en campo. Y no, yo creo que según lo que hemos visto, vamos bien, ya se está viendo que se está trabajando y pues a la expectativa de que se termine rápido y que se pueda cumplir pues con los objetivos propuestos. Es muy importante para los habitantes de la comunidad que tengamos en cuenta que es una obra que se está ejecutando en la vía, que por ende va a crear una cantidad de inconvenientes con los que no se pueden evitar. Por ejemplo, los pare y siga, entonces salgamos con más tiempo, tengamos más paciencia, respetemos a las personas que están en la vía ayudándonos con esta obra. Porque realmente un proyecto de estos sin inconvenientes es imposible. Me parecen muy buenos estos temas descentralizados. ¿Por qué? Porque conocemos nuestras veredas, las juntas que, o sea, las otras juntas, adquirimos muchos conocimientos, todas las obras que les han hecho, entonces ojalá las hiciéramos en todas las veredas. Cordial invitación para que cuando quieran ir a la vereda La Clarita los estaré esperando. Agradecimientos al señor alcalde, porque nosotros tuvimos una reunión con el alcalde de San Jerónimo y él se comprometió a organizarnos la vía Oveja La Clarita, la cual la está ejecutando ya. Esperamos terminar esa vía para hacer el trayecto Clarita Arroyave. Bueno, es muy interesante que se realicen estos encuentros descentralizados de ASO Comunal, dado que en estos grupos se encuentran los líderes de cada uno de los sectores, tanto urbanos como rurales, y de esta forma se le puede dar a conocer a la alcaldía y a diferentes estamentos públicos las necesidades que tiene la comunidad. La alcaldía se ha venido articulando con ASO Comunal de una forma activa, aunque es bueno resaltar que nosotros como zona urbana también tenemos una cantidad de necesidades. Esas necesidades, que aunque no son muy notables, existen. Seguimos comprometidos con el bienestar de nuestras personas mayores. El alcalde Danilo Álvarez, la primera dama y el equipo de profesionales de la Secretaría de Salud se reunieron con las personas mayores del municipio para escuchar sus necesidades, sus quejas, sus peticiones y todas esas acciones que se están desarrollando para su beneficio. Durante esta reunión se abordaron temas importantes para esta población. Hemos preparado una nota al respecto. Estuvimos reunidos con el alcalde municipal, con la primera dama y con la secretaria de salud. Esta fue la oportunidad idónea para que nuestras personas mayores manifestaran sus inquietudes, las expectativas que tienen frente a las acciones y demás actividades que vamos a desarrollar durante este tiempo. Pero además también se llegó a temas concretos como fue la definición del tema del uniforme y también estuvimos conversando un poco acerca
de las actividades recreativas. Cabe resaltar que nuestra población de personas mayores y la administración quedaron satisfechos con este encuentro, con todo lo que se conversó, y las personas mayores quedaron expectantes al cumplimiento de los acuerdos a los que se logró llegar. Es importante resaltar que este tipo de espacios como el que tuvimos el día de hoy son buenos para fortalecer todas las relaciones y los vínculos que hay entre la ciudadanía y la administración municipal. Lo más importante de este espacio fue que buscamos fortalecer todos los procesos culturales que vienen avanzando desde la administración municipal, como la banda marcial, artes, pintura, tuna, etc. Además, logramos tocar un tema importante para nuestra población mayor, que es la elección del cabildo, que debe realizarse este año en el marco de la celebración de las personas mayores en el mes de agosto. Agradecemos a nuestro señor alcalde, a nuestra primera dama y a la secretaria de salud por haber aceptado la invitación que le hicieron las personas mayores desde el Centro Vida Día. Extendemos una invitación a toda nuestra población mayor de San Pedro de los Milagros para que participen de nuestras ofertas culturales. Y recuerden que estamos comprometidos con todas nuestras personas mayores. En el marco del Mes de las Madres, la Fuerza Pública de San Pedro de los Milagros realizó un homenaje sentido a todas las madres que habitan el Hogar San Francisco en el municipio de San Pedro. Allí se vivieron momentos especiales, momentos de ternura y de mucho amor. Veamos la siguiente nota. Nos encontramos hoy en el hogar de los adultos mayores del municipio de San Pedro de los Milagros. La idea o la actividad nació con el intendente Dorian, comandante de estación, de celebrar el Día de las Madres a las ancianitas del hogar. Muchas veces nosotros nos olvidamos de nuestras madres, pasamos tiempo y nos olvidamos también de los abuelitos que están. Entonces la idea era hoy traerles un ambiente distinto, una serenata organizada por el grupo de carabineros y la estación, compartir un poquito con ellos. Esa era la idea principal, darles un detalle, un obsequio. Muchas gracias, mi intendente jefe, por venir a acompañarme en esta actividad y por integrarse con nosotros en esta actividad para hacerles un día más ameno a los abuelitos y en especial a las madres en este mes y digamos que celebrándole el día para no dejar, digamos, escapar la oportunidad para hacerle un día más ameno a ellas y reconocerle por todo lo que ellas nos han dado y lo que ellas nos han brindado en la comunidad y en los hogares de cada una de ellas. Es una actividad muy bonita porque ellas lo tuvieron o lo aceptaron muy bien y se sintieron muy contentas con la actividad y en el desarrollo de todo lo que hicimos acá hoy. Muchas gracias, mi sargento, y muchas gracias a todas por atendernos y por acogernos en este hogar, en el Hogar San Francisco, que es muy representativo para el municipio de San Pedro de los Milagros. Por último y no menos importante, recordarles a todos en nuestros hogares, todos los que contemos con un abuelito, con una abuela, con un adulto mayor, que ellos son parte de una familia, que merecen un respeto, un cuidado, que tienen cuidados especiales, sí, y se deben brindarles ese apoyo, que no los soltemos a la deriva, que no los dejemos solitos, que si por X o Y motivo tuvieron que estar en un hogar, pues visitarlos, acompañarlos, y si los tenemos en la casa, aprovechémoslos, cuidémoslos, démosles un abrazo, ellos lo necesitan. La Feria Campesina es un espacio que le abre las puertas a sanpedreños, emprendedores y microempresarios y que sirve como una vitrina para mostrar y comercializar sus productos. El coordinador de Turismo y Emprendimiento nos cuenta más detalles sobre esta dinámica. La
La Feria Campesina es una vitrina que se abre para los emprendedores de nuestro municipio de San Pedro de los Milagros. Un espacio perfecto para que den a conocer sus productos, sus servicios y de esta manera los podamos visibilizar ante los turistas y visitantes que día a día recorren nuestro municipio. Por eso es para nosotros tan importante que este espacio se siga fortaleciendo, visibilizando y que día a día vaya creciendo de manera exponencial. A la fecha contamos con 30 toldos, de los cuales recuperamos dos que se encontraban averiados, abriendo entonces la posibilidad no solo de 30 emprendedores, porque además de eso los estamos invitando y los estamos motivando a compartir toldo y de esta manera poderle abrir espacio a mucho más emprendedores. Así que a la fecha contamos con 60 emprendedores que salen los domingos de feria. Esta feria se está realizando cada 15 días en el corregimiento de Ovejas una vez al mes, es decir que estamos realizando 3 ferias en el mes. Ovejas Territorio Nuestro, una iniciativa que nace desde la administración, es precisamente esa marca que busca visibilizar a nuestro corregimiento como uno de los lugares predilectos de turismo, no solo en nuestro municipio, sino también a nivel de Antioquia, porque queremos posicionar a San Pedro de los Milagros como el mejor destino turístico de Antioquia y para eso estamos trabajando, precisamente articulados de la mano de nuestros emprendedores sanpedreños que muestran sus productos y al fin y al cabo, esos domingos que salimos de feria se convierten en la cara visible de San Pedro. Para esta coordinación ha sido importante y eso nos llena de motivación saber que contamos con más de 200 emprendedores caracterizados que están en este momento buscando espacio en la Feria Campesina y que cada vez que salimos los vamos rotando, abriendo entonces la posibilidad a todos los emprendedores que quieran hacer parte de este espacio. Esta Feria Campesina entonces se convierte en el lugar predilecto, en el espacio predilecto, no solo para la participación en una feria, sino también para capacitarse en diferentes temas. Día a día les estamos preguntando a nuestros emprendedores cuáles son los temas más importantes que ellos consideran deberían ser capacitados. Hemos encontrado temas muy interesantes y ya estamos en este momento estructurando una agenda bastante importante de capacitaciones, entre las que están finanzas personales para no financieros, entre las que están por supuesto el marketing digital, la creación de logos, todo lo que es manipulación de alimentos, entre otros temas relacionados al tema de liderazgo, inteligencia emocional, principalmente también buscar esa idea innovadora de mi emprendimiento, que es una de las motivaciones que nosotros le damos a los emprendedores, y es que busquen ese factor diferencial. ¿Qué me hace a mí diferente de los demás emprendedores? Porque pueden haber dos emprendedores que vendan postres, por ejemplo, pero cada uno tiene un factor diferencial y es a lo cual queremos fortalecerlos para que precisamente podamos decir que tenemos un producto innovador acorde a nuestro plan de desarrollo, somos innovadores para el futuro. Tenemos entonces varias estrategias que nos van a permitir mostrar a San Pedro de los Milagros con el mundo. Una de ellas es la estrategia que tenemos con los emprendedores. Esta iniciativa nace desde la administración en articulación con la Coordinación de Turismo y Emprendimiento y precisamente lo que busca es no solamente mostrarle a la comunidad lo que venden nuestros emprendedores, sino todo lo que hay previo al producto que ya vemos entregado sobre la mesa, que muestra precisamente todo ese proceso de producción, transformación y empaque de sus productos. Y entonces estamos haciendo unas visitas a todos estos emprendedores mostrando todo ese proceso que para nosotros es tan importante, porque en estas visitas nos damos cuenta que una cosa es ver el producto puesto ya sobre la mesa para el consumo, pero otra cosa es todo ese proceso que lleva la transformación y esa manipulación que hacen los emprendedores. Y eso nos motiva también porque al fin y al cabo se convierte en una vitrina para ellos, donde se dan a conocer y muestran su producto desde el momento cero de su elaboración. Hemos sido coherentes con el mensaje que busca nuestra administración y es trabajar como territorio, trabajar como región y articularnos con los diferentes municipios, no solo del norte, sino de nuestro departamento. Por eso también tenemos entonces entre las estrategias es llevar a esos emprendedores a que participen en diferentes ferias, en diferentes escenarios que van a permitir convertirse en vitrinas para estos productos y para nuestros emprendedores. A la fecha entonces contamos con participaciones o vamos a tener participaciones en diferentes ferias, con Fama de Río Negro ya estamos invitados, en el municipio de Envigado, en San Pedro de los Milagros vamos a tener la gran feria Antójate del Norte, que es una iniciativa que sale desde la red de emprendedores de Yarumal y que la vamos a desarrollar en nuestro municipio, donde pensamos invitar o vamos a invitar los 17 municipios del norte y donde esperamos tener más de 170 emprendedores, sin contar los emprendedores sanpedreños. Es decir, va a ser una vitrina donde muy posiblemente
tengamos casi 200 emprendedores mostrando sus productos y que por supuesto vamos a promocionar en los diferentes medios de comunicación, porque esto se lo tenemos que mostrar al mundo y va a ser una vitrina importante, ya no solamente para nuestros emprendedores sanpedreños, sino también para todos esos emprendedores que componen nuestra región norte. Invito entonces a la comunidad sanpedreña, a los emprendedores sanpedreños, para que se acerquen a la oficina de turismo, a la coordinación de turismo y emprendimiento, esas personas que deseen participar en esta feria campesina. Estamos ubicados en el segundo piso de la unidad cultural, al lado de la biblioteca municipal. Entonces los invito para que se acerquen, para que caractericen sus productos, sus servicios y de esta manera puedan participar en la feria, ya que esto es un espacio abierto para todas las personas habitantes de nuestro municipio. Recuerden que para participar de la feria campesina es importante que reúnan algunas condiciones, por ejemplo, residir en nuestro municipio, que sus productos o la materia prima sean autóctonos de nuestro municipio, de nuestra región, pero también es importante que el proceso de transformación y producción sean en nuestro municipio. Es decir, que ustedes ese proceso donde transforman el producto lo realicen en alguno de los barrios o veredas de San Pedro de los Milagros. Entonces eso es una condición importante para que la tengan presente, acercándose entonces a la oficina hacemos su caracterización y podemos incluirlos dentro de esta feria, que es una feria que al fin y al cabo está abierta para toda la comunidad. Y aprovecho entonces para invitar a la comunidad sanpedreña, para que apoyemos a los emprendedores de San Pedro. Apoyar a un sanpedreño es generar economía para nuestro municipio, eso es economía circular que se va a quedar en nuestro municipio. Si apoyamos a un sanpedreño, si le compramos a un sanpedreño, es un sanpedreño comprándole a otro sanpedreño. Por eso entonces los invito para que apoyemos esta economía local y que permitamos que nuestro municipio se desarrolle y crezca con una economía comunitaria. El pasado lunes, el alcalde Danilo firmó un convenio con la institución universitaria Marco Fidel Suárez de Bello. Más posibilidades para que los sanpedreños se puedan formar de manera presencial. Cordial saludo a toda la querida comunidad sanpedreña. Hoy suscribimos un convenio con la institución universitaria Marco Fidel Suárez de Bello. Es educación superior, educación técnica. Y queremos contarles que así vamos ajustando la oferta académica superior para nuestros jóvenes y toda la población sanpedreña. Entonces, es un llamado muy especial. Va a funcionar toda la oferta académica desde la antigua Casa Respira. Es decir, allí tenemos ese espacio en donde van a funcionar todas las instituciones que nos traigan educación superior, hasta tanto nos entreguen otros espacios que estamos gestionando para el desarrollo de las instituciones universitarias y las universidades que lleguen a nuestro municipio. La oferta va a ser amplia, entonces estaremos expectantes de la fecha. Muy posiblemente el 15 de junio estaremos haciendo el lanzamiento de la oferta académica y las inscripciones. Muchas gracias y ánimo, porque en San Pedro estamos cumpliendo, lo prometimos en campaña, lo dijimos en el plan de desarrollo y hoy es un hecho que nos van a acompañar muchas universidades en nuestro municipio con una oferta amplia de educación superior. Con el alcalde Danilo hemos venido haciendo conversaciones en función de que la institución universitaria, que nace en el municipio de Bello hace 38 años y que hoy cuenta con programas técnicos, laborales, tecnológicos, universitarios y de posgrado, pues podamos entonces llegar al territorio generando acciones de educación superior y acciones seguramente de media técnica para la vinculación de toda la comunidad sanpedreña. Nuestra participación en este proyecto seguramente será acompañada de otras instituciones de educación superior con las cuales seguramente vamos a tratar de desarrollar acciones que nos permitan una adecuada intervención de la educación superior en la comunidad y que podamos desarrollar todas las dinámicas que nos permitan generar educación superior de calidad. Estamos muy felices de poder ampliar toda nuestra oferta académica en educación superior. Estén muy atentos a las redes sociales de la Administración Municipal, donde les estaremos proporcionando toda la información para que se inscriban a los programas. La Secretaría de Salud y el Programa de Discapacidad
en articulación con el Comité de Rehabilitación de Antioquia, realizaron un taller educativo para las IPS y profesionales de la salud que atiende niños entre los 0 y 6 años de edad. Allí presentaron herramientas para la identificación temprana de discapacidades. Así se desarrolló esta jornada. Iniciamos el desarrollo de un convenio que firmamos con el Comité de Rehabilitación de Antioquia. Es un convenio que tiene el objetivo de intervenir a varios entornos de la comunidad en pro de la discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar con docentes, con profesionales del área de la salud, con familias, con personas con discapacidad, con servidores públicos. Y el día de hoy iniciamos entonces con el personal de la salud y con los docentes que trabajan y que intervienen a niños y niñas de 0 a 6 años. Nuestro territorio, nuestro pueblo San Pedro, requerimos de mucha formación y de muchas herramientas para aplicar en nuestros contextos. Entonces, el alcance que tenemos con este convenio que realizó la Secretaría de Salud y el Comité de Rehabilitación es poder entregar a las comunidades ese conocimiento, ese factor educativo, esas herramientas para que podamos mitigar de alguna manera las situaciones problemáticas que tenemos en nuestros niños y niñas y adolescentes. Desde la Secretaría de Salud estamos comprometidos con el bienestar de la comunidad. Hoy el comité está cerrando un convenio con el municipio de San Pedro, con la Secretaría de Salud. El comité es una organización que lleva 51 años trabajando con población con discapacidad y el día de hoy estamos acá en el municipio de San Pedro hablando de la estrategia RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad, en articulación con la Secretaría de Salud. La idea del convenio es poder dejar capacidad instalada en conocimiento frente a qué es la estrategia RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad, y lo ideal es que todos los actores que participan, docentes, profesionales de la salud, familias, personas con discapacidad, puedan tener esas herramientas y ese conocimiento, que más adelante ellos sean quienes generen esa inclusión y esa participación de la población con discapacidad. Desde este compromiso, desde la administración municipal, nace este convenio entre la alcaldía y el comité, buscando acompañar y apoyar a toda la población con discapacidad y a la población. Y en articulación con Corantioquia, los recuperadores del municipio de San Pedro de los Milagros y la administración municipal, se llevó a cabo la jornada de Reciclatón. Es una actividad que se pretende implementar durante varios años y concientizar a la comunidad sanpedreña de la importancia de separar desde la fuente. Tenemos para ustedes la siguiente nota. El día de hoy nos encontramos en el municipio de San Pedro de los Milagros realizando la gran jornada Reciclatón por la Vida, liderada por Corantioquia en articulación con la Administración Municipal del municipio de San Pedro de los Milagros y la empresa de aseo Aseo Río Grande, conmemorando el Día Mundial del Reciclador. Con esta campaña buscamos incentivar la gestión integral de residuos sólidos, invitar a la comunidad sanpedreña a hacer una adecuada gestión de los residuos generados en sus viviendas, haciendo una separación en la fuente, también exaltar el trabajo o la labor ardua que realizan los recicladores y recuperadores de oficio en este municipio. En Corantioquia estamos conectados por la vida e invitamos a la comunidad a que traiga sus residuos aprovechables a este punto para poder hacer la separación en la fuente, asimismo promover la economía circular y reducir las presiones que hoy en día tenemos sobre los rellenos sanitarios. La idea es poder aprovechar al máximo todos estos recursos que tenemos para nuevamente reincorporarlos en la cadena productiva y asimismo reducir los impactos ambientales que genera la operación y mantenimiento de un relleno sanitario. Con eso cuidamos el medio ambiente y protegemos la vida. Por medio de la Coaula de la Universidad de Antioquia, nos unimos a esta jornada de reciclaje en San Pedro de los Milagros. Lo que estamos haciendo es desarrollando talleres para incentivar la reutilización y reciclaje de los residuos sólidos.
Estamos haciendo, por ejemplo, manualidades como atrapasueños con CDs reciclados. Con esta actividad buscamos concientizar a las personas de que los residuos no son basura que se tira, sino que muchos de ellos se pueden utilizar para hacer, por ejemplo, decoraciones para nuestras casas. La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en representación de la Administración Municipal, se vincula junto con Corantioquia a la Gran Reciclatón por la Vida. Estamos recibiendo hoy todo el material que sea reciclable, lo que es papel, cartón, plástico, vidrio. Además, también estamos recibiendo todo lo que son residuos postconsumo, como el aceite de cocina usado, baterías, luminarias, aparatos eléctricos y electrónicos, con el fin de darles una buena disposición, ya que sabemos que acá en el municipio carecemos de separación en la fuente y también no aprovechamos esos residuos que son aprovechables. Desde la Administración Municipal estamos comprometidos con el medio ambiente y la adecuada separación de los residuos sólidos. Queremos agradecer de manera muy especial de parte de la Administración Municipal a la familia Arboleda, una familia sanpedreña quien nos abrió el día de hoy las puertas de su hogar para grabar la emisión de esta semana de nuestro programa institucional. A ellos muchísimas gracias por toda su hospitalidad. Antes de despedirnos, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Alcaldía San Pedro de los Milagros y en Instagram como @alcaldiasp. En estos espacios virtuales estamos constantemente publicando información de interés para toda la comunidad. También nos pueden escuchar a través de la radio en los 88.4 en nuestro programa institucional, los viernes a partir de las 7 de la mañana. Esperamos que este programa haya sido de total agrado para cada uno de ustedes y queremos verlos dentro de 8 días. Hasta la próxima. Somos gente buena. Somos gente de fe y esperanza. Somos una comunidad que trabaja por un mañana mejor. Todos somos San Pedro.